Egunon, denoi, eskarrik asko etortzeagatik, es un placer otra vez estar aquí en Rentería, en este pueblo donde se hacen tantas cosas tan interesantes relacionadas con los servicios sociales, con la memoria histórica, o sea que un placer y un gusto explicar aquí el programa y defender el voto para Unidas Podemos. Me gustaría empezar por una cosa muy sencilla, me gustaría empezar por hacer una pregunta. Cuando vamos o cuando vayamos el 10 de noviembre a votar, nos debemos de preguntar qué tipo de gobierno queremos en el Estado, qué tipo de gobierno queremos en Madrid. Y hay solo dos opciones. Una, un gobierno que haga políticas de derechas, un gobierno que siga en la senda de la recentralización y del recorte de derechos y libertades, y un gobierno con Unidas Podemos. Un gobierno que sea garantía de defender los intereses de las mayorías sociales, que empiece a recortar los privilegios por arriba y que defienda con valentía el autogobierno vasco. Ese es el gobierno que necesitamos. Y además tenemos que tener en cuenta otra cosa, la única fuerza política vasca que tiene opciones reales de entrar a conformar ese gobierno es Unidas Podemos. Por lo tanto, el interlocutor que la sociedad vasca necesita en Madrid, conformando ese gobierno de futuro y de progreso, es el de Unidas Podemos. Es el único gobierno que va a dar solución a los problemas que tenemos. Porque, fijaros, se está gestando una nueva fórmula de bipartidismo. Ese viejo bipartidismo se quiere camuflar. ¿Qué pasa ahora? Ahora sucede, hablan de eso que llaman el abstencionismo patriótico. Significa que desde el 2015, desde que la sociedad vasca y española ha cambiado, desde el 15M, desde que está Unidas Podemos, ninguno de los dos grandes partidos políticos, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, puede gobernar en solitario, ni siquiera con las muletillas que tenía, que era el PNV por un lado y los nacionalistas catalanes. ¿Qué sucede? Que han llegado a un arreglo donde más o menos es hoy por ti, mañana por mí. Es decir, hoy si gana el Partido Socialista, estoy segura que el Partido Popular y Ciudadanos se va a abstener. Y eso no es un gobierno de progreso. Eso no es un gobierno que va a hacer políticas progresistas. Ese gobierno en solitario, no os olvidéis, del Partido Socialista, con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos, va a hacer recortes y va a hacer políticas de derechas. Y eso lo tenemos que tener muy claro el día que vayamos a votar. Por lo tanto, la única fuerza política que puede impedir que eso suceda es Unidas Podemos. Así que desde aquí, un llamamiento a todos aquellos simpatizantes y votantes que quieren tener como interlocutor en el gobierno a Unidas Podemos, ya sean en su momento votantes y simpatizantes de H. Bildu o del Partido Nacionalista. Lo que toca el 10 de enero es conseguir un gobierno que sea beneficioso para la sociedad vasca. Y ese es un gobierno con Unidas Podemos. No hay otra posibilidad. Y vuelvo a repetir, ese gobierno en solitario del Partido Socialista con ese apaño del viejo bipartidismo va a significar lo mismo de siempre. Va a significar que no va a respetar la dignidad de las víctimas del terrorismo ni del franquismo. Y solo se van a acordar, como ha pasado durante muchos años con Cataluña y con el País Vasco, solo se ocupan de este problema cuando llegan las elecciones, y lo hemos visto hace muy poquito. Lo mismo pasa con Cataluña, han dejado que se pudra el conflicto catalán. ¿Y qué pasa con los recortes? ¿Qué pasa con la dependencia? 80 personas se mueren cada día porque no tienen las ayudas necesarias para seguir viviendo con dignidad. Pues bien, si queremos eso, pues votemos al Partido Socialista o a las fuerzas nacionalistas que no tienen la posibilidad de impedir ese cambio. Pero si queremos una sociedad feminista, ecologista, con derechos para todas las personas, el voto es para Unidas Podemos. Solo una vez pedimos que el 10N se nos conceda la posibilidad de conformar ese gobierno de futuro. Si queremos una sociedad vasca que avance en derechos y en autogobierno, la respuesta es Unidas Podemos. Eskerrik asko.
Bien, le paso la palabra al compañero Ubaldo para que siga hablando. Bueno, eguerdión, errentería, herri borrokalaria, mila esker, ze ondo sentitzen gara hemen, ongi etorriak sentitzen gara etortzen garenean. Bueno, eguerdión, de nuevo. No sé cómo sentís vosotros, yo creo que un poco como yo. Me siento harto en esta campaña. Yo creo que es un sentimiento compartido que tenemos todos. Nos sentimos hartos de tener que volver a las urnas el próximo domingo y nos sentimos hartos porque teníamos que tener un gobierno progresista que era el que votamos mayoritariamente y el que quiere más de un 80% de vascos y vascas. Y nos sentimos hartos porque nos lo han robado, nos lo han quitado, pero no por lo que nos están contando de cuestiones de bloqueo o choque de egos, o como dice el PNV, es que los españoles no saben negociar, nosotros sí sabemos negociar, o cuestiones así. Nos han robado o nos han obligado otra vez a votar por la pasta, por lo que al final sucede casi todo en política, es la pasta. Está claro que un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, lo que ponía en riesgo era la forma de repartir el pago del Estado. Ahora mismo somos los trabajadores los que llevamos la carga fiscal mayoritaria para llevar las cargas del Estado. Y eso es una situación que quieren que continúe así, pues la COE, que ya dijo que apostaba por repetir las elecciones, los bancos, las eléctricas, los intereses creados y y también el PSOE, que se ha aliado, se ha dejado convencer por estos poderes y también porque siempre el PSOE lleva más de 30 años haciéndolo, ya no nos sorprende a nadie, promete una cosa y luego hace otra. Los que tenemos ya una edad, yo por ejemplo, voté por primera vez en el año 86 el referéndum de la OTAN. Ya sabemos qué promesa hizo y qué es lo que salió de aquello. Ya sabemos quién cambió con el PP el artículo 135 de la Constitución en plenas vacaciones. O sea, no nos sorprende que prometan una cosa y que hagan otra. Pero tenemos que recordar, y por eso es por lo que ha prometido y prometió y sigue prometiendo ahora. Ayer mismo dijo que en 40 años no han gobernado con el PP, que no han dado su voto al PP. ¿Qué nos están contando? Vivimos en Euskadi. ¿Con quién gobernó Patxi López? ¿Quién se abstuvo para que saliera Rajoy? O sea, se creen que tenemos memoria de pez. Tenemos que recordar todo esto y si estamos hartos por tener que ir a votar el próximo domingo, tenemos que recordar que estamos más hartos de muchas otras cosas. Estamos más hartos de la precariedad, del recorte de derechos de los trabajadores, estamos hartos de que los servicios públicos se vean privatizados y atacados, que las pensiones se pongan en cuestión y se quiera privatizar. Estamos hartos de la violencia machista que lleva más de 51 muertas este año y tenemos ahí negacionistas y apologistas de la violencia machista en el Congreso expandiendo su mensaje. Estamos hartos de que la emergencia climática sea una realidad que nos puede afectar a los que vivimos en la costa, y a toda la población en general, y la única respuesta que sean postureos o convocatorias de cumbres que lo que quieren es fomentar el turismo más que hacer frente al problema. Y estamos hartos del fascismo, que aquí se llama franquismo, que lo tenemos ya en el Congreso y que avanza si no se le combate. Con lo cual, tampoco estamos inmunizados aquí en el País Vasco, aunque pensemos, y afortunadamente no tiene ninguna representación, pero ¿quién lo encabeza? El caudillo de Amurrio. O sea, el huevo de la serpiente también anida entre nosotros. Así que nos quieren hartos y en casa, pero nos van a tener en las calles, en las urnas y defendiendo nuestros derechos y nuestra dignidad. Osasuna eta errepublika. Eta orain, lagatzen dizuegu, Miren Gorrotxategikin, Bizkaiko hautagaia, bigarren, eta urrengo diputatua kongresuan. Eskerrik asko egia dan. Eta hori izan dadin gainera ardura gurea da. Pentsat, gure partetik aldugun guzti-guzti egingo dugu, hola gerta daiten.
Zer esan ziguten? Ezin izan gendula negoziatu, ez genekiela negoziatzen, esan ziguten. Ario gehiago, esan ziguten, gainera bazeudela pertsonia batzuk, hau da, koletadun bat eta beste pertsonaje bat, altu bat. Eta agian, bi pertsonaje horiek aldentzen baldin baziren negoziazio horretatik agian gauzak aldatu ingo liratekela. Gezurra? Gezur galanta. Negoziazio horretan hasteko, bi pertsona horiek ez zeuden. Negoziazio lanak beste batzuk egin zituzten. Eta pertsona horien parte hartzea gerorako aurrikusita zegoen. Beraz, gezurra esaten dutenean, bi pertsonen arteko arazoa zala, eta gainera, eta inkapazitatea ezgaitasuna zala gure gan jartzen zutena negoziazio batera iritsi ahal izateko. Gezurra zan. Gero esan ziguten, nola ez daukazuen gaitasunik, nola ezareten kapaz, ezareten gai horrelako gauzak egiteko, jendea asarratu egingo da, eta jendeak ez du konfidantza berriz ere zuen gan jarriko. Boska, kontsumorako elementu bat izango balitz bezala, asarraldi bat erakusteko gauza bat izango balitz bezala. Baina arrazoiak, bozkatzeko arrazoiak eta zentzu batean bozkatzeko arrazoiak oraindik indarrean diraute. Beraz, holako konturik ez dezatela gure buru gainean jarri. Eta azkeneko egun hauetan esaten dute, argitu dezala Elkarrekin Podemosek, esan dezala garbi, ia prest dagoen, ultra eskuinarekin, muturreko eskuinarekin bozkatzeko gobernu progresista baten alde, hau da PSOEren gobernu baten alde. Beste gezur bat. Eta pentsatzekoa da, aizue, baina nolako arpegi gogorra daukezuen esateko guk, beste batzuen zentzu berdinean bozkatzen baldin badugu, beste horien beraien politika berdina egiten ari garela. Gezur totala, baina emaiozue buelta eta konturatu gaitezen, zergatik esaten du Sánchezek muturreko eskuinarekin bozkatzeko prest ia gauden. Nor faltado ekuazio horretan? Eta beste eskuineko alderdiak? Ez dauka Sánchezek bildurrik, agian guk beste eskuineko indar horiekin batera bozkatuko dugula. Zer esan nahi du horrek? Dagoeneko badaukala adostuta beste bi alderdi politiko horiekin, ez diotela ezetzik egingo, ez diotela kontrarik egingo. Azken batean, azken finean, ez gaitezela tontotzat hartu, ez gezurretan ari dira, behin eta berriz. Eta guk kontuan hartu behar duguna da, arrazoiak oraindik indarrean daudela. Gure ez bakarrik aspertuta egotea, baizik eta asarre egotea, oraindik arrazoiak ere bizirik daudela. Asarre gaude, baina asarre aldi horri. Kutsu politikoa eman behar diogu, transformatu egin behar dugu, errebeldian transformatu behar dugu, gure etorkizuna, gure esku hartzeko, eta guk nahi dugun benetako gobernu politikak egin ahal izateko. Beraz, asarre gaude, asarre goteko arrazoiak dauzkagulako asarre gaude, asarre horri buelta emango diogu, balore politikoa emango diogu, eta asarraldiaren balore politikoa transformatuko dugu bozka erraldoi batean aldaketarako indarren alde. Hau da, Elkarrekin Podemos alde. Eta zuekin, gaurko egun honetan, euritxu politi honetan, Javi Ezkerekotxa, senadurako hautagaia Gipuzkoatik. Egunon, denoi. Hola a todas y todos. Lo primero, y antes de empezar,
Quiero dar las gracias al equipo de trabajo, al equipo de participación, a Valentina, a Eneris y a todo el equipo de comunicación, porque es un trabajazo lo que hacen. Y en segundo lugar, me han pedido que sea breve, fundamentalmente porque saben que mi oratoria es bastante mejorable y bueno, pues voy a intentarlo ser, ¿no? Normalmente lo saben, pero no me lo dicen, y no me lo dicen porque fundamentalmente también saben que es una verdad incómoda, sobre todo incómoda para mí, que soy el que tiene que sufrir la crítica. Bien, en realidad las verdades incómodas provienen generalmente de una mentira muy cómoda. Esas mentiras cómodas en políticas se dan y se naturalizan de tal forma que, de alguna manera, pues todos asumimos que mentir en política es maravilloso, fantástico y además es parte del juego. Esto lo habréis oído a los cientos de tertulianos que a lo largo de décadas han ido pasando por las distintas televisiones y radios, ¿no? Yo creo que eso es algo que no debemos permitir y es algo que debe ser castigado además con el voto de la gente que no debe de admitir esas mentiras cómodas. Para que haya una verdad incómoda como la de que somos los únicos que a nivel estatal estamos solicitando derogar la reforma laboral, existe una mentira cómoda que tiene que ver precisamente con que alguien la prometió, pero jamás, jamás ha cumplido lo que prometió. Y además ahora sabemos que no pretende hacerlo ni lo va a hacer jamás. Si entendemos que hay una verdad incómoda como que nosotros estamos defendiendo todo lo público, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, sabemos también que hay otros que en su momento se han llenado la boca diciendo y hablando de lo público, pero que según casi habían terminado la frase, realmente estaban facilitando todo aquello que podía permitir la privatización de eso público, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues muy sencillo. En un momento determinado, nuestra educación pública, nuestra sanidad pública, van reduciendo sistemáticamente sus servicios y su calidad de servicio. Y no solo eso, nuestras pensiones se precarizan, dando pie y posibilidades de entrar a saco los fondos privados. Bien. Para que haya una verdad también incómoda, como es la de nuestra juventud, la guipuzcoana, la del oasis, que tiene por delante una auténtica vida en precario, hay una mentira muy cómoda y es la de que en nuestro territorio hemos conseguido el pleno empleo, eso sí, masculino. No se habla tampoco de los salarios, salarios absolutamente precarios, y no se habla, sobre todo, de las mujeres que son las que tienen que asumir precisamente esa precarización extrema y donde además tampoco se habla de la brecha salarial que efectivamente condiciona sus vidas. Bien, como he dicho, voy a ser breve. Hay una última que se me olvidaba y es que esta es una mentira absolutamente cómoda, somos el socio preferente del amigo Sánchez. Pues no, tenemos muy claro, que Sánchez cerrará por la derecha, salvo que Unidas Podemos esté fuerte después del 10N. Y voy a acabar haciendo, bueno, algo que es hablar de una verdad que no es ni incómoda ni es cómoda, es una verdad y una realidad. Cuando llegamos a la política hace unos años, nos presentamos a las elecciones y las ganamos aquí en Euskadi, ¿os acordáis? Bien, lo hicimos gracias a una serie de personas honradas, decentes, que desde la abstención, desde el socialismo, desde el nacionalismo, desde el abertzalismo, nos votaron. Su voto nos lo dieron porque entendían que en esas elecciones generales representábamos la única esperanza de doblegar ese brazo del bipartidismo estatal.
Bueno, pues hoy vuelvo a dar las gracias a todos aquellos que en su día nos dieron ese voto y pido a todas esas personas que hagan una reflexión. Les pido que en el resultado electoral del 10N, fecha crítica porque el bipartidismo y todo lo que él supone con su deseo insistente de recentralización del Estado está dispuesto a reinstalarse. Que piensen en la realidad política que nos depara en las próximas décadas. Les pido, en definitiva, que entiendan dónde y por qué va a ser más fuerte y decisivo su voto. Porque esa realidad va a depender de la única formación que puede llegar al Gobierno en Madrid, de la única formación que va a defender los intereses de todos los que creemos en una Euskadi diversa, inclusiva y con derecho a decidir. Esa formación es Unidas Podemos, es el Carrequín Podemos, porque con vuestro voto sí se puede. Bien. Y ahora me toca presentar, además es un orgullo para mí porque le quiero un montón, a nuestro candidato a diputado, Rafa Sainz de Rozas. Egunon, lagunok. Zuen artean egon nintzen azken aldian, kampaina zela eta goratzen dut, aberri egun izan zela eta garai hartan Gipuzkoatik hautagaia nintzen eta modu horretan apaltasunez eta zuen botua eskatzen genuen. Zertarako eta gure promesetan, gure egitasmoetan egin nahi genuen hori guztia, egin nahi izateko, ez da. Horain, Nafarrotik, natorkizue, bakizue, Nafarroan badukatu hori haundia, Nafarroko zuzentza, justizia zuzentzeko, bertan justiziako zuzendari nagusi nabileta. Eta hortaz, itxein... ez, baina horretaz izan ere... Itxein, izango nintzueke, ze hemen hauteskunde hau eta magabiz, zegati da, esan delako, ez dela posible izango, Podemos ez dela fidagarria, Podemosi ez dagoela ematerik estaduko erantzukizunak, estaduko ardurak, azkenean sistemaren kontrako batzu besterik ez garata, eta emango baligute horrelako ardura bat, luegiterik ez zuela izango, non eta presidenteak, ez da? Nafarroan egiten gabitzena, da horren forgabide argia hori guztia gezurra dela, baina ez esaten dugulako, ez gure egitasmoa oiz esango zelako, baizik eta praktikan empirikoki forgatzen dugulako hori egiten gabitzela. De esto, quería hablaros. Cada vez que se pide el voto para el Carrequín Podemos, para cualquier partido, se dice, es que querríamos hacer esto. Y en el Carrequín Podemos se ha estado diciendo, dadnos la confianza esta vez. Si después os fallamos, ya está. Pero queremos tener la oportunidad. Yo lo que vengo a plantear es que cuando hablamos de que queremos tener esa oportunidad para revertir los recortes en derechos laborales, para revertir los recortes en materia de libertades, para conseguir condiciones dignas que aseguren la vida de la gente en términos de derechos, de derecho a la vivienda, cuando hablamos de la necesidad de proteger a las mujeres de las múltiples manifestaciones de la violencia heteropatriarcal, cuando hablamos de todo eso, cuando hablamos de un Estado plurinacional, no estamos hablando, desde mi experiencia, solamente de promesas o de lo que quisiéramos hacer. En este momento, la presencia de Podemos en el Gobierno de Navarra demuestra empíricamente, primero, que no era verdad, que no era posible un gobierno de coalición, que claro que es un socio preferente, muy fiable, Podemos, que mantenemos toda la lealtad en cuestiones de Estado, todo lo que es necesario, pero no porque lo digamos, no es que porque prometamos que vaya a ser así, sino porque lo estamos haciendo y ahí está la prueba. No llevamos ni 100 días de gobierno y ya estamos llevando a cabo medidas que están mejorando la vida de la gente y de esto es de lo que os querría hablar. Cuando decimos que en el Estado la gente tendrá una mejor vida cuando esté Podemos y cuando tenga esas responsabilidades que no se le quisieron dar en la negociación y porque no se le quisieron dar, nos negamos a participar en lo que nos ofrecían. Cuando demostramos que lo que nos importaba no eran las poltronas ni los honores, sino tener unos puestos con que realmente tener capacidad, tener presupuesto, tener posibilidad de tomar medidas que cambiaran en favor de las gentes más desfavorecidas. Entonces, decíamos, es que queremos que cuando nos decís es que no podéis tener justicia, interior, hacienda, las cuestiones donde el Estado realmente manifiesta su poder,
ese poder lo queríamos ejercer para ponerlo en manos de la gente y para crear medidas legislativas y medidas del Ejecutivo que realmente revirtieran todos estos recortes. Pues bien, frente a la acusación de que no era posible, en Navarra lo que se ha hecho es un gobierno de coalición que representa precisamente lo que el 80%, como bien se ha dicho antes, de la población en Euskadi querría ver en el gobierno de Madrid. Por lo tanto, no estamos hablando de promesas, estamos hablando de realidades. Desde la Dirección General de Justicia, que tengo el enorme honor de llevar en Navarra, estamos mejorando la protección de las víctimas en general y, en particular, de las víctimas de la violencia machista. Estamos cambiando las condiciones en materia de ejecución penal. Estamos trayendo las responsabilidades de sanidad a las personas que están presas para gestionarlas desde Navarra, como se puede hacer también desde aquí. Estamos haciendo que la red social que protege a las víctimas, porque son víctimas de la especulación inmobiliaria, pueda activar los recursos que están en manos de todos para evitar que a la gente le echen. Estamos parando desahucios. Esto es significativo. Tradicionalmente la relación que ha tenido Podemos con los desahucios era las movilizaciones, que son imprescindibles, que hay que mantenerlas, o la reivindicación de un cambio normativo. Por primera vez en Navarra, desde el Ejecutivo, estamos haciendo que gente en situaciones de vulnerabilidad no sea expulsada cuando ya tenían fecha de expulsión. Y lo más importante es que el mérito no es que nos corresponda a nosotros, no es que seamos más listos que nadie. El problema es que todo el talento que hay en la sociedad, estoy pensando en el último caso que ha habido, había una abogada excelente que tenía preparado todo un dictamen que demostraba por qué a una familia con 4 menores no se le podía expulsar a 3 días vista de la expulsión. Ya estaba señalado, ya estaba la comitiva judicial, ya estaba convocado el escrache. Pues ya había un dictamen, había una situación de vulnerabilidad que se podía acreditar, había unos sistemas de protección de las víctimas en los juzgados que podían intervenir y no se había hecho. ¿Cuál es la diferencia de que Podemos esté o que no esté? Pues el hecho de que Podemos esté en la responsabilidad de justicia en Navarra, como podía ser en el Estado, es que todos esos recursos, todo ese talento que hay en la sociedad civil organizada, todos esos servicios que en este momento existen y que a veces no funcionan, no tienen coordinación o no ha habido suficiente interés en algún elemento de la cadena y, por lo tanto, todo eso que hay se ponga a funcionar. Por lo tanto, lo que reivindicamos es la capacidad para asumir, por supuesto, responsabilidades de Estado, la capacidad para conocer perfectamente todos los mecanismos, como son tanto a nivel jurídico como a nivel práctico, y la capacidad de empatía y de capilaridad con la sociedad civil organizada, que es de donde venimos, para hacerlo funcionar y que el resultado sea que aquel desahucio se paró. Esto es para lo que queremos tener una responsabilidad en Madrid, es esto para lo que pedimos el voto. Y es esto lo que desde el experimento, que no es experimento, es una realidad, demuestra empíricamente Navarra, es que esto es posible. Como os decía, la última vez que estuve en Rentería fue en el Aberri Eguna y cuando me propusieron para ser director general de justicia en Navarra, yo, claro, he tenido que irme a vivir a Pamplona y no sabía qué hacer y os voy a confesar una cosa. Lo que me decidió fue, recuerdo mi compañera, me dijo, recuerda lo que dijiste en el Aberri Eguna. Allí tuve un itzaldi y tal, ni en azkenengo itzak. Berak esan zian, zeintzu izan ziren zure azkenengo hitzak. Esan ziren, gora Euskadi askatuta eta gora Euskadi askatzailea. Pues, entonces me dijo, oaintxe badaukazu aukera, erakusteko zer den askatzaile izatea ardura zure gain hartuz. Eta gure gain hartu nahi dugulako ardura hori, horregatik eskatzen dizuegu zuen botua. Gure ardura, gure ganatu dugulako, frogatu dugulako posiblea dela, eta Nafarroan eta dugun legez, Madrilen ere egingo dugula. Horrezetan gauzatzen da Elkarrekin Podemosen aukera bidea eta eskaintzen duzuna. Horregatik, eskaintzen badizuegu zuen botua, ez da izango gure egitasmoak egin ahal izateko, baizik eta orain egiten ari garena, non nahi askatzaile izateko, nondik eta Euskaditik, nondik eta Euskal Herriko leku guztietatik, bai Gipuzkoatik, bai Nafarrotik, hemendik bagoazela Madrilera ematera, ez askatzera. Gora Euskadi, askatzailea, gora Elkarrekin Podemos. Gora!
Se puede.